Hola, buenos días, Betty. Buenos días, José Franco. Buenos días, Blanca Inés. Buenos días, Nelly. Buenos días, Tere Betty. Buenos días, Angélica. Buenos días, Rosalía. Buenos días, Ale Martín. Buenos días, Vero. Buenos días, Blanca. En el nombre de Jesús, muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Eh, soy el Padre Víctor Oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde la parroquia de la Preciosísima Sangre en la Vista, California. Perdón, dejen que arregle esto. Ahí está. Bueno. Pues estamos aquí, una, un día que podemos meditar ahora en la segunda lectura del domingo que vamos a celebrar. Y estamos en el viernes, en el viernes 21 de agosto. Eh, la iglesia nos. Nos presenta la memoria de San Pío X. San Pío X, uno de los papas eh, grandes de la iglesia, uno de los que iniciaron lo que conocemos como el derecho canónico, eh, uno que promovió la reforma litúrgica, eh, donde fuera más participativa, que no fuera solamente el trabajo o el... Eh, el, pues sí, el trabajo del sacerdote solamente la Eucaristía, sino que fuera de toda la iglesia participando, la asamblea participando en la celebración Eucarística. Y en este día queremos pues este, felicitar a aquellos que están celebrando cumpleaños o el santo, a lo mejor alguien se llama Pío eh, o Pía, no sé, no sé si eh, eh, que el nombre Pío significa piadoso o piadosa. Eh, pedimos, pues, por, por ellos, pedimos también por aquellos que estén cumpliendo algún aniversario, eh, algún, algún momento feliz en su vida. Este, aquellos que también, a lo mejor, pedimos por aquellos que están este, recordando algo triste, pasando algún momento difícil, alguna muerte de algún familiar, alguna enfermedad o alguna situación que este, a lo mejor esté agobiando su espíritu, su alma. Eh, pues queremos quiero felicitar a, a esther lazo montoya o de montoya este que según el, el chismógrafo del facebook este hoy es su cumpleaños pues felicidades esther por tu cumpleaños ah, y bueno pues todos aquellos que también estén cumpliendo años en este día eh, que dios les bendiga y les fortalezca mucho Vamos a disponernos a tomar nuestra vitamina para el día de hoy, pidiéndole a Dios que nos nutra, que nos dé esta capacidad de poder crecer en la fe, poder crecer en la esperanza y poder crecer en el amor. La oración, sin lugar a dudas, es la mejor manera de conectarse con Dios. La oración que por excelencia pues es la Eucaristía, pero también la oración que puede ser comunitaria, como a lo mejor en cierta manera estamos haciendo una oración comunitaria. Ustedes están uniendo juntamente conmigo para hacer oración. Pero también la oración privada, la oración individual, la oración personal, que es tan necesaria para nuestras vidas. El poder tener un espacio para dedicarnos a hacer oración. Siempre va a ser algo bueno para, eh, para nuestra, nuestro diario vivir, que siempre hay algo que a lo mejor nos puede preocupar, algo que nos puede este, tambalear, algo que nos puede hacer dudar. Por eso necesitamos pedirle a través de la oración a Dios que nos ayude, que nos ilumine, que nos guíe en nuestro diario vivir. Nos disponemos pues para nuestra vitamina para el día de hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos el himno. Cristo, cabeza rey de los pastores, el pueblo entero madrugando a fiesta. Canta la gloria de tu sacerdote, himnos sagrados. Con abundancia del sagra, de Sagrado Crisma, la unción profunda de tu Santo Espíritu, le armó guerrero y le nombró en la iglesia jefe del pueblo. Él fue pastor y forma y forma del rebaño, luz para el ciego, báculo del pobre, Padre común, presencia providente, todo de todos. Tú que coronas tus mere sus merecimientos, danos la gracia de imitar su vida y al fin, sumisos a su magisterio, danos su gloria. Amén. Eh, el himno es propio para los pastores, eh, aquellos que en cierta manera pues, han dirigido al pueblo de Dios. Y por eso en este día de San Pío, pues es, se presenta este himno dirigido a los pastores, ya que él fue Papa. Que Papa, ayer decíamos, tiene este significado: Papa, Pastor y Padre, o Padre y Pastor, como sea. Eh, y por eso dice: Cristo es la cabeza, rey, rey de los Pastores. Porque al final de cuentas, aún. Por encima de, de nuestros pastores, pues está Cristo, que es la cabeza, él es la cabeza de toda la iglesia. Y él es el Rey de los pastores, él es quien, quien manda, quien eh, delega el poder, que hemos, también vamos a estar meditando en estos días. Eh, él es el Rey de los pastores. Ah, dice: Nos congregamos para cantar a la gloria de tu sacerdote himnos sagrados. Porque los pastores, especialmente le decimos pastores a los, a los obispos, y el Papa es obispo de Roma, por eso, eh, y todos los pastores, todos los pastores, todos los obispos eh, son sacerdotes. Eh, son tres grados de, de la, del sacerdocio. El primer grado se conoce... A los diáconos. El segundo grado es. Eh, los sacerdotes. El presbítero. Y el tercer grado. Y el, y el. La plenitud del sacerdocio. Se da en el obispo. Entonces son los tres grados del sacerdocio. Entonces. El, el obispo. Es el tercer grado del sacerdote. Entonces es la, la plenitud es este pues sí la, el, el, por excelencia se podría decir el sacerdote por excelencia son estos tres niveles de, del sacerdocio y por eso eh, dice el himno que can, la gloria de tu sacerdote porque el papa aún siendo papa aún siendo obispo de roma pues es sacerdote. Eh, dice con abundancia del sagrado crisma la unción profunda del espíritu del santo espíritu le armó guerrero y le nombró en la iglesia jefe de tu pueblo jefe del pueblo eh, esta prácticamente la similitud que hay entre la ordenación del sacerdote y la ordenación del obispo pues es muy cercana la unción eh, del sacerdote se da en las manos el, el obispo Unge este crisma, Santo Crisma, en las manos e impone las manos sobre el sacerdote pidiendo la invocación del Espíritu Santo. En la, en la ordenación eh, de un o consagración de un, de un obispo, la unción no se da en las manos porque ya están ungidas, ya es sacerdote. La, la unción se hace en la cabeza. Aquí es donde el, el obispo celebrante pone sobre la cabeza del sacerdote este, ahora el santo crisma para ungirlo como obispo. Y también se hace la unción de la, la imposición de manos por los obispos. Especialmente tienen que ser tres obispos que ordenen a un nuevo obispo. Así que este, por eso dice... Eh, que Dios a través del Espíritu Santo lo armó guerrero y lo nombró en la iglesia jefe del pueblo. Él fue pastor y, for, y forma del rebaño, luz para el ciego, báculo para el pobre, padre común, pre, presencia providente, todo de todos. Ese es el llamado de los obispos, de los pastores. Hacer esto, este es el llamado a lo mejor también del sacerdote, del diácono, del, en los tres grados del sacerdocio. El, el ser pastor, formar al pueblo, Luz para el ciego, báculo del pobre, padre común y presencia providente y todo, todo de todos, todo de todos. Ojalá y, y nuestros pastores, nuestros obispos, nuestros cardenales, el Santo Padre, eh, nosotros sacerdotes, los diáconos, no olvidemos esto, que estamos llamados a ser pastores, a formar el rebaño, a dar luz para el ciego, a ser báculo del pobre, padre común, presencia providente y todo de todos. No buscando exclusivismos, no buscando como, bueno, pues aquí está este, esta gente que, que me trata bien, que voy bien, que me aplauden que me quieren que me obedecen solamente con ellos o con estos como ni me quieren ni me saludan ni nada los rechazo los corro que se vayan no estamos llamados a ser todo de todos eh, un buen llamado yo creo para para nosotros un buen llamado para mí un buen llamado para nuestros nuestros pastores especialmente los obispos eh, que tienen a su cargo, pues todo un rebaño grande. Eh, nuestros párrocos, que también eh, aquí en Estados Unidos, especialmente, se le llama pastores a los párrocos. A ellos también, para que ellos tengan esta capacidad de, de vivir estas, estas tres cosas. Vamos a hacer el, perdón, el Salmo 137, que es el Salmo del, del domingo, eh, para poder. Este ir preparando nuestro, nuestro espíritu para el gran día del Señor que es el domingo, y especialmente este Salmo 137 que vamos a escuchar. Dice el estribillo: Señor, tu amor perdura eternamente. Señor, tu amor perdura eternamente. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles. Te adoraremos, te adoraremos en tu templo. Señor, te demos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente. Es un hermoso salmo el 137 que a lo mejor vale la pena escucharlo y escucharlo y escucharlo. Eh, y empieza diciendo, pues primeramente, con este estribillo a, ¿eh? tu amor perdura eternamente. Si recordáramos eso, que el amor de, de Dios perdura siempre, eternamente, aunque algunos no nos quieran, aunque algunos nos rechacen, aunque nos sintamos con poco valor, con baja autoestima, saber que hay alguien que nos ama y que su amor dura para siempre, es eterno. Dice, te damos gracias Señor de todo corazón porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantamos delante de tus ángeles, te adoraremos, te, ador te adoraremos en tu templo. Eh, un Dios que no es ajeno a nuestros ruegos un Dios que eh, siempre está ahí para ayudarnos aunque a veces pareciera que no es así eh, pero Dios aún en medio del silencio que podemos escuchar Dios quiere enseñarnos algo como el Evangelio del domingo pasado en el silencio que hizo con esta mujer este pa pagana eh, que no le respondió, que pareciera que la ignoró. Al final, ese silencio de Dios o este silencio de Jesús en el Evangelio fue para que ella sacara algo, el valor y, y la persistencia para seguir pidiendo. A veces, en, en, el, en los momentos que vivimos, en los momentos en los cuales pareciera que eh, Dios no nos contesta, Él está contestando en cierta manera. Eh, y por eso dice, te, te, te damos gracias de todo corazón porque escuchaste nuestros ruegos. Dice, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Ah, y vuelve a repetir a lo mejor lo mismo, eh, por tu lealtad, por tu amor, porque cuando te invocamos nos oíste. Un Dios que parece que siempre responde. Para el salmista es un Dios que siempre responde. Pero miren, me gusta cómo dice, y nos llenaste de valor. Hay que pedirle a Dios ese valor. A lo mejor no pedirle que nos solucione los problemas, sino que nos dé el valor para enfrentarlos. A veces quisiéramos que Dios moviera. Hasta la silla, las mesas y todo, todo lo acomodará. Y nosotros aquí, nomás cruzados de brazos, viendo como cómo Dios hace las cosas y lo puede hacer. Yo digo que tiene el poder para, para hacer lo que Él quiere, que es lo que vamos a escuchar, yo creo, en la segunda lectura, pero que nos dé mejor el valor de hacerlo, nosotros, que nos dé la fuerza, que nos dé la capacidad. Eso nos dejaría una mayor enseñanza a nosotros. Que no nos haga cobardes. Yo creo que vivimos en un mundo de cobardías. Un mundo donde nos gusta la comodidad. Un mundo donde mejor le huyo, mejor le doy por la vuelta. Mejor no enfrento. Mejor no digo nada. Es, yo creo que hasta cierto punto digo tampoco seamos imprudentes, ¿verdad? porque eso sería otra cosa, el ser imprudentes. Pero sí el tener el valor de callar cuando tengamos que callar y de hablar cuando tengamos que hablar. De enfrentar las cosas, de darle la cara, de no huirle a la situación, de salir de nuestra comodidad. Pedirle al Señor que nos dé el valor, que nos llene de valor. Y en la, en la tercera parte dice, se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. La humildad que es un gran llamado para todos los seguidores de Cristo, para todos los seguidores de Dios. La humildad, que yo creo que es uno de los grandes valores humanos también, no solamente cristiano, sino humano. Y yo creo que ante un humilde uno quiere estar ahí porque una persona es auténtica. Como decía Santa Teresa, la humildad es la verdad. Cuando hay una persona humilde es porque es verdadero, es cierto, es honesto. El engreído, pues hasta le huimos, porque el engreído pues sabemos que es falso, que sabemos que representa lo que no es. Y, y por eso Dios se complace en humilde. Dios se complace cuando nos somos humildes. Eh, dice y vuelve a cerrar dice Señor tu amor perdura eternamente obra tuya soy no me abandones somos obra de Dios obra del Dios altísimo y por eso tenemos que ser imagen y semejanza de Dios vamos a, a escuchar la segunda lectura eh, esta lectura de San Pablo a los romanos, seguimos en los romanos que ha sido las lecturas que hemos escuchado. Este es el final del, del capítulo 11, es el cierre prácticamente del capítulo 11. Dice San Pablo, qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios, qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso, qué hermosa lectura. Eh, es, viendo algunos comentarios sobre esta lectura, prácticamente es la conclusión de esta retórica que dirige San Pablo sobre la relación entre los judíos y los paganos. Que empieza en el capítulo 9 y termina. Eh, con este capítulo 11 en el versículo del 33 al 36 es el final de estos, de estos tres capítulos eh, en los cuales San Pablo trata de desarrollar cuál es la relación entre los judíos y los paganos y cuál es el lugar de, de los judíos y cuál es el lugar de los paganos. Eh, y quiere cerrar con este himno a la sabiduría. Porque al final de cuentas, Dios es el misterio, Dios es el sabio, Dios es el que todo lo conoce. Su sabiduría todo lo creó, dijera el libro de la sabiduría. Y por eso eh, cierra con este himno, dice, qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué inmensidad. No vamos a poder abarcarla. El día que digamos que conocemos a Dios, que sabemos lo que Dios quiere, lo que Dios piensa, en ese momento deja de ser Dios. Porque a Dios no lo podemos conocer. A Dios no es una inmensa sabiduría, es una inmensa ciencia de él que nunca vamos a conocerlo. El día que digamos que lo conocemos, yo creo que este ese día estamos diciendo la más grande mentira de nuestra vida y por eso dice y qué impenetrables son los designios e incomprensibles sus caminos en el misterio en el gran misterio de Dios en el gran misterio de la salvación de la historia de la salvación de la presencia de Cristo de su caminar en, de Cristo con la Iglesia está sus designios no los podemos penetrar, no los podemos conocer, no los podemos comprender sus caminos. A veces pareciera que su camino tiene que ser por aquí, y a lo mejor y no es. Y hablando a lo mejor eh, en, en este sentido, de que este tema que yo creo que es el central de, perdón, de las lecturas de, de este domingo, sobre la elección de Pedro, la primacía de Pedro el papado que nosotros le decimos, los sucesores de, de Pedro que son los papas, a veces son incomprensibles, son impenetrables, son, eh, pues sus designios, sus caminos no son como a veces quisiéramos, pero ese es Dios, no eres tú, no soy yo, es Dios, quien sabe cuáles son sus designios y cuáles son sus caminos. Y, y reta a todos los cristianos San Pablo, reta a todos los, los judíos, reta a todos los paganos, diciendo, ¿quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién? ¿Quién ha conocido el pensamiento del Señor? ¿Quién ha sido como decir, ah, bueno, es que yo soy quien le dice a Dios? O como algunos dicen, o oh, es que Dios me dijo. Como si tuvieran acceso. Y yo, bueno, yo digo, hay que tener mucho cuidado porque se puede manipular tantas cosas, a veces con algunas personas que digan, o oh, es que Dios me dijo. Bueno, no sé. <laughs> hay que tener mucho cuidado porque... Y por eso la iglesia ha sido muy cautelosa de las revelaciones privadas que quieran hacerse públicas. Porque yo creo que ahí a lo mejor puede ser la soberbia, el orgullo, la prepotencia, o como dice el, el engreimiento, dice el Salmo a ah, los engreídos, los egocentristas, los narcisistas que piensan que hasta Dios tiene que girar en torno a ellos. Eh, dice, ¿quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? <laughs> ¿Quién, ¿quién ha, ha podido dar algo primero? ¿Qué le podemos dar a Dios? Nada, de Él solamente recibimos. ¿Qué le podemos dar a Él si de Él es todo? ¿El qué nos tiene que pagar si, nosotros, si de Él recibimos? No nosotros le damos a Él. ¿Qué le podemos dar a Dios que no sea ya de Él? Por eso yo creo que nuestras vidas es la mejor manera de poder decir que le estamos dando algo a Dios nuestras vidas, pero ya nuestras vidas también le pertenecen. y dice en efecto todo proviene de dios en efecto todo proviene de dios todo ha sido hecho por él y está y todo está orientado hacia él qué hermosa manera de ver este el sentido de nuestra vida cuál es el sentido de tu vida el sentido de nuestra vida es que venimos de dios somos hechos por dios y vamos hacia Dios. Ese es el sentido de nuestra vida. Provenimos de Dios porque Dios nos creó. Dios nos hizo por Él. Y estamos orientados hacia Él. Qué hermosa manera de ver nuestra existencia, las cosas, lo que tenemos. Todo proviene de Él. Todo fue hecho por Él y todo está orientado hacia él. Y por eso nuestra iglesia está también que proviene de él, ha sido hecha por él y está orientada hacia él. Esa es nuestra iglesia. Y cierra por eso con esta doxología, doxologías es como este cierre este final que usa, usamos en muchas de las de las de nuestras oraciones y dice a él la gloria por los siglos de los siglos amén a él la gloria por los siglos de los siglos amén ah, es una hermosa lectura donde si nos ponemos a pensar eh, quién puede salvarse o si nos ponemos a a ver a quién Dios prefiere. Uh, al final el designio salvador de Dios es para todos. A todos quiere invitarnos, quiere llamarnos. Judíos, no judíos, esclavos o libres. Sin importar raza, sin importar lengua, sin importar cultura, sin importar sexo. En el designio de Dios, el plan de Dios, pareciera que pues todo quiere que sea orientado hacia él. Todo vaya hacia él. San Pablo quiere concluir este debate entre, entre lo, lo que es de los judíos, él siendo judío y los paganos. Diciendo pues al final de cuentas todo proviene de él. Todo fue creado por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Y ese es nuestro llamado, nuestro, nuestro vivir. Glorificar a Dios a través de nuestras vidas. Glorificar a Dios a través de lo que somos y tenemos. Glorificar a Dios por lo que nos ha dado por lo que siempre recibimos de él aún en medio de las dificultades de los problemas de las situaciones difíciles a él la gloria por los siglos de los siglos amén recordando a San Pío X que pastoreó fielmente el pueblo de Dios le encomendamos le, le encomendamos le encomen, le, encom, le, encomendo, le encomendamos diciendo, Señor, escucha nuestra oración. Ilumina a los pastores de tu iglesia para que en su vida se manifieste el Evangelio que predican. Señor, escucha nuestra oración. Acompaña a cuantos se encuentran de vacaciones. Y bueno, yo creo que ahora ya han regresado a la escuela varios. Y que este tiempo sea para ellos una oportunidad de, para acercarse a ti. Señor, escucha nuestra oración. Te pedimos por los que no saben rezar y por todos aquellos que no creen necesaria la oración. Señor, escucha nuestra oración. Por sus necesidades, por aquellos que me han pedido oraciones, eh, por enfermedades, por la pérdida de un ser querido, por fortaleza, eh, por solución a algunos problemas. Por ello roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Ahora en silencio exponga sus propias necesidades. Por esas necesidades roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pues juntos decimos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X, de sabiduría celestial y fortaleza apostólica, concede benigno que siguiendo sus enseñanzas y ejemplos, alcancemos la recompensa eterna, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Quiero... Uh, uh, perdón, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quiero compartirles esta reflexión eh, de recordarnos, de recordar todo lo bendecido que somos, todo lo valioso que somos, el valor, el valorar lo que tenemos, el valorar, lo, nuestras capacidades, el valorar hasta nuestros sentidos. Eh, yo creo que esta capacidad de recordarnos cuán valiosos somos es algo necesario porque Dios es el primero que nos ha creado en el amor y por el amor. Y por eso quiero leerles esta reflexión donde dice tú eres el regalo más grande del mundo. Imagínense, yo creo que si alguien que te ama, alguien que, que es especial para ti, te dijera: Tú eres el regalo más grande del mundo, qué bien nos hace. Y digo, no necesariamente no sea algo en el sentido romántico, ¿verdad? puede ser en, en los lazos familiares, de amistad. Si, hay, si un amigo, una amiga, o un hijo, o un hermano, o un padre, Dijera, tú eres el regalo más grande del mundo, qué bonito sería, qué bo bonito se escucha ¿eh? que, que a lo mejor alguien te pueda decir eso. Y a lo mejor, y puede ser algo que pueda, pudiéramos hacer ¿verdad? para en, en este día, a lo mejor para alguien que amas, alguien que quieres, alguien que respetas, alguien que admiras, alguien que igual que a lo mejor quisieras que creciera esta relación de amistad, esta relación de amor. Poder decirle, tú eres el regalo más grande del mundo. Eh, no dice que solamente para mí va, pero yo creo que todos somos un regalo, un regalo muy grande para el mundo. Bueno, escuchemos esta reflexión. Dice, saber que tú y yo somos un regalo es un privilegio muy grande. Fuimos obsequiados a nuestros padres y ellos han hecho de nosotros lo que somos hoy. ¿Pero te has puesto a pensar qué tan valiosos somos como regalos? ¿Lo que poseemos y lo maravilloso de esto? Lee entonces a continuación y lo sabrás. Dice, puedes ver. En tus ojos tienes 100 millones de receptores que te permiten gozar de la belleza de un paisaje, de las maravillas de un campo florecido, de la bondad del rostro de un niño, de la delicia de una buena lectura. Puedes oír. En cada uno de tus oídos hay veinticuatro mil filamentos que vibran con el murmullo del viento, con la armonía de una música o el pronunciar de tu nombre amado. Puedes hablar. Ningún otro de los seres animales puede hacerlo. Con tus palabras puedes calmar al enojado, animar al débil, estimular al cobarde, premiar al valeroso, alegrar al triste agradecer los beneficios o alabar a Dios. Te puedes mover. No eres el árbol atado a unos metros de tierra. 500 músculos, 200 huesos y 7.000 nervios te permiten pasear, correr, trabajar. ¿Cuánto daría un paralítico por la agilidad que tú tienes? Un hombre agradecido decía, Dios no me ha regalado nada. Y un amigo suyo le dijo, ¿Permitirás por dos millones que te cortaran ambas piernas? ¿Darías tu brazo por un millón? No. Entonces no digas que Dios nada te ha regalado. Amas y eres amado. ¿Acaso eres una persona que no tiene en casa, no tiene una casa que nadie se preocupe por tu educación o por tu salud? Y tu alimentación. ¿Acaso nadie se ocupa de darte lo que necesitas y aún lo que simplemente se te antoja? Tienes personas que te aman, que te estiman y te ayudan. Tal vez no hayas sabido apreciarlo, pero hay gente que se preocupa por ti. Ten en cuenta este gran don y agradecelo a Dios. Tienes un buen corazón. Bombeando hora tras hora, de día y de noche, 36 millones de latidos al año. Ya sea que tú estés despierto o dormido, tu corazón siempre trabaja impulsando la sangre a través de más de 100 kilómetros de arterias y venas. Pasan más de 2 millones de litros de sangre por tu cuerpo cada año. Respiras y respiras bien. En tus pulmones 600 millones de de alveolos se encargan de librar a tu cuerpo de cualquier desperdicio dañino, dañino que el aire traiga. Tienes buena sangre. En tus 4 litros de sangre existen 22 millones de células sanguíneas y dentro de cada célula existen millones de moléculas y dentro de cada molécula hay un átomo que oscila más de 10 millones de veces por segundo. Cada segundo mueren 2 millones de tus células sanguíneas para ser reemplazada por 2 millones más. En una resurrección que ha continuado desde el día de tu nacimiento. Tu cerebro es una maravilla. Es la estructura más perfecta del universo. Dentro de sus mil gramos de peso hay 13 mil millones de células nerviosas. Tres. Trece, tres veces más que toda la gente del mundo, que suma 4 mil millones. Esas células te ayudan a archivar y recordar cada sonido, cada color, cada acción realizada o presenciada. Todos los sucesos de tu vida se encuentran ahí, esperando que los, a que los recuerdes. Y para ayudar a tu cerebro a gobernar bien tu cuerpo, ha colocado bien el buen Dios 4 millones de estructuras sensibles. Al dolor, mil detectores en el tacto y 200.000 detectores para la temperatura. Ninguna maravilla del mundo es tan perfectamente protegida como lo estás tú por medio de tu cerebro, tus pulmones, tu sangre, tus nervios, tus músculos, tus ojos y tus oídos. Tienes salud. No digas que eres pobre. ¿Qué millonario ciego, sordo o cojo no daría? Sus millones por tener la salud que tú posees. ¿Qué enfermo mental no daría todos sus tesoros con tal de poseer la salud mental que, de, de que tú estás gozando? Anota tus dones, cuenta tus cualidades que tienes, y entonces te darás cuenta de que tú eres el milagro más grande del mundo. Procura estar bien contigo, mismo cada minuto de tu vida y de tu cada minuto de tu día y de tu vida. Complácete en ti mismo. Disfruta de lo que tienes y de lo que eres. Ríete un poco de ti mismo. Dedícate todos los días y varias veces al día unas palabras o pensamientos de apoyo a ti mismo. Valora, aprovecha y disfruta lo que lo mejor de lo que eres, de lo que sabes, de lo que tienes, de lo que sientes. Cultiva tu autoestima. Esta es una parte importante y vital del secreto de una vida feliz. Así que valoremos y hagamos de nuestra vida la mejor, que todos puedan ver que la vida es hermosa y que se debe disfrutar al máximo. Un poco largo a lo mejor todo esto, pero qué interesante. Y digo, a lo mejor habrá personas que a lo mejor no, no tienen todos estos dones, ¿verdad? Que, eh, que a, a lo mejor por nacimiento, por algún accidente, por alguna enfermedad, han perdido a lo mejor la vista, eh, la capacidad de oír, la capacidad de hablar, la capacidad de moverse. Eh, yo creo que este de amar, de, am a a de amar y ser amado, yo creo que esa es una capacidad que no la perdemos. Esa pues depende de nosotros perderla. Pero nada nos va a quitar, ¿verdad? A lo mejor las, las cosas físicas, sí, pero pero la capacidad de amar y ser amado ahí va a estar. Eh, pues nuestro corazón, aunque esté enfermo, es una maravilla. Este, y el respirar, la sangre, el cerebro y la salud, para los que a lo mejor tenemos buena salud, yo creo que a veces no valoramos todos esos dones. A veces no, no nos damos cuenta de todas las cualidades que tenemos. A veces no nos damos cuenta que somos el milagro más grande del mundo. Que nuestra estructura, perdón, física, nuestra estructura eh, física de nuestros miembros, de nuestros órganos, pues es una maravilla, es un gran milagro. Saber a lo mejor esto de, de como esta capacidad de ver. Donde son 100 millones de receptores, 100 millones de receptores que nos ayudan a mirar, a distinguir colores, mirar formas y todo esto. Saber que en nuestros oídos hay 24 mil filamentos que vibran y que pueden escuchar hasta el murmullo del viento, la música y nuestro nombre. Son, son miles, millones de cosas que suceden, la capacidad de hablar, somos de, de los animales los, los que podemos hablar, los que podemos hacer o ponerlo todo por escrito. Yo creo que los animales tienen un cierto lenguaje, pero esa capacidad de hablar de nosotros, que pues única, este movernos, que son 500 músculos, 200 huesos y 7.000 nervios que nos permiten movernos, correr, trabajar. Eh, ¿Cuánto daría un paralítico por la agilidad que tenemos de movernos? Eh, y esta capacidad de amar y ser amado, que yo creo que mis hermanos necesitamos edu a educar, practicar, hacerlo. Tenemos esta capacidad de amar y ser amado. Hay personas que nos aman y a veces ni cuenta nos damos. Hay personas que podemos amar y, y, nos, y cerramos la, las, las puertas del amor. Amar. Uh, y, no, y no hablo solamente en el aspecto romántico. Hablo en el aspecto del amor, el amor ágape, el amor que se da. El saber que tenemos un corazón que trabaja día y noche, estemos dormidos o estemos despiertos, estemos despiertos o estemos dormidos. Dice: hay 36, 36 millones de latidos al año. E, impulsa sangre a través de 100 kilómetros de arterias y venas. Son 100 kilómetros que tenemos aquí, que está en este cuerpo. Eh, pasan, dice, dos millones de litros de sangre por tu cuerpo cada año. Dos millones de litros de sangre. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Los pulmones que tienen 600 millones de al alvéolos al que se tratan de sacar todo lo dañino del aire. Nuestra sangre que. Decíamos, tiene, eh, tenemos 4 uh, litros de sangre en nuestro cuerpo, que son 22 millones de células sanguíneas, que existen millones de moléculas y los átomos que oscilan más de 10 millones de veces por segundo. El cerebro, que es la estructura más perfecta del universo. Dentro de sus mil gramos de, de peso hay 13 mil millones de moléculas nerviosas. Tres veces más que toda la gente del mundo. Que suma 4 mil millones. Ah, esas células ayudan a archivar, a guardar cosas que están ahí. Es el, el cerebro. Es la memoria pues, más grande que puede guardar todos estos datos y documentos y que ayuda a todo el cuerpo. Regula, el, regula los pulmones, la sangre, los nervios, todo. Todos nuestros procesos. Y la salud, que sin lugar a dudas es un gran don. A veces yo creo que uh, algunas personas que carecen de algo, ya sean ciegos, sordos, cojos eh, o alguna otra enfermedad mortal, ¿cuánto darían? ¿Cuántos millones no darían por tener la salud que, que tenemos? ¿Cuántos enfermos mentales también quisieran dar todo lo que tienen por tener la salud mental que tenemos? Y los últimos mensajes o. o eh, recomendaciones que dice procura estar bien contigo mismo cada minuto de tu día y de tu vida complácete en ti mismo disfruta de lo que tienes y de lo que eres ríete un poco de ti mismo reírnos de nosotros mismos es algo bueno en vez de reírnos de los demás eh, y dedícate todos los días y varias veces al día unas palabras o pensamientos de apoyo a ti Valora, aprovecha y disfruta lo, lo mejor de lo que eres, de lo que sabes, de lo que tienes, de lo que sientes. Cultiva tu autoestima. Nadie la va a cultivar por ti. A veces es bueno que nos ayuden diciéndonos cosas bonitas, pero qué mejor que nosotros. Eh, Valorémonos, hagamos de nuestra vida lo mejor, que todos puedan ver que la vida es hermosa y que se debe disfrutar al, al máximo. La vida es hermosa y se debe disfrutar al máximo. Que Dios que nos ama, que el Dios que nos creó, que el Dios que nos hizo como somos, aún en nuestras dificultades, nuestras imperfecciones, nuestros defectos, somos el regalo más grande del mundo porque Dios nos creó. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, me pasé una vez más del tiempo. Perdón por aquellos que a lo mejor... Eh, pero que sea un gran día, que Dios les bendiga. Seamos felices, hagamos que los demás también sean felices. Y, y bueno, sigamos amando, creciendo y conociendo a este Dios que nos ama. Saludo y bendición para todos.